2024 no está tan mal, ya que llega los campamentos de Minecraft. Si quieren vivir esta experiencia, quédate que te contaré de qué trata en el resto del video. Bueno chicas, bienvenidos a todos, soy Yomso74 y el día de hoy te vengo a dar la increíble noticia de que se aproximan los campamentos de Minecraft. Sí, como escuchaste, disfrutarás de 7 días de diversión, entretenimiento y muchas cosas más. Se ha preparado un programa repleto de actividades inspirado y ambientado en el universo de Minecraft. Además, tendrás la oportunidad de conocer a Minecraft en persona, ya que visitará el campamento. Así que no te lo puedes perder. Suena interesante, ¿no? Entonces, conoce las instalaciones del campamento de Minecraft. Instalaciones. Este campamento se llevará a cabo en la ciudad de Cádiz, España, del 21 al 27 de julio del 2024. Exactamente en el Coto de la Isleta. Y en la ciudad de Barcelona, España, del 18 al 24 de agosto del 2024, exactamente en el Clar del Bosque. Programa. Ahorita están apreciando el programa que se realizará durante toda esa semana. Puedes sacarle una captura para que lo veas detalladamente. Espacio Multiverse. Al llegar tendrás que crear tu avatar al estilo Roblox, ya que este te permitirá participar en los diferentes espacios lúdicos que se habiliten. Mientras más lugares visites del campamento con tu avatar, tendrás más puntos donde podrás canjearlo con artículo en el espacio de comercio. Actividades. Juegos de agua o alternativos. Esta modalidad de juego es grupal, la cual su objetivo es ser cooperativo o competitivo, donde tendrás materiales manipulables. Con tu grupo tendrás interacciones lúdicas relacionadas con agua o sin agua. Dinámica de grupo. Para reforzar la confianza con tu grupo y poder ser uno de los ganadores, tendrás que empezar con actividades físicas y dinámicas, ya que es importante fomentar la confianza y la relación entre ustedes para tener una mayor comunicación y coordinación a la hora de realizar cualquier actividad física o mental. ¿Podrás superar esta prueba? Las perrerías de Mike. Luego de pasar las pruebas mencionadas, con tu grupo tendrás que crear una actuación teatral donde tendrás que elegir sus personajes y componer una canción para su recreación y representación de la obra. Fiesta en el bioma acuático. Un chapuzón es lo que tendrás que darte en la increíble piscina que tiene el campamento, con música y sobre todo las ganas de petarlo. La bandera del Nether. Dos equipos competirán entre ellos para lograr la bandera del castillo del Nether, donde tú con tu grupo tendrán que superar obstáculos y evitar ser atacados por los mobs que habrá en el castillo. Desconecta al creeper. Prepárate, ya que tendrás que salir de noche y buscar por todo el campamento al creeper para que este no explote, ya que tendrás que desactivarlo. Survival. Aquí tendrás que probar tu supervivencia, ya que la casa por la noche estará infectada de esqueletos, zombies y creepers. Para salir de ella tendrás que superar el circuito nocturno que habrá dentro de la casa para poder salir de ella, ya que si te tocan deberás empezar de nuevo. Disco World. Aquí tendrás que lucirte, porque es el momento ideal para demostrar de qué estás hecho, con baile, música y una fiesta de disfraces conseguido durante la semana, además de cantar todos juntos las famosas canciones de las perrerías de Mike. Bueno, ya vimos las actividades recreativas que tendrás que superar durante la semana. Ahora tendrás que realizar ciertos roles para pasar cada día. Día 1. Para el primer día habrá taller de manualidad donde crearás tu avatar. Buscarás recursos para crear tu disfraz y realizar un dibujo donde formarás parte de un concurso de Minecraft. Día 2. Para el día 2 se habilitará varios espacios, como ser el de juego competitivo, espacio de comercio y espacio de misiones con el tablón de anuncios. Día 3. Aquí cambia un poco las cosas, ya que se actualizará los otros espacios ya mencionados. Día 4. Este día se debutará el torneo olímpico, donde encontrarás diferentes pruebas olímpicas como ser Minecraft Expedition, tiro con arco, carreras de revelo, salto en bloque y natación. Los siguientes días son sorpresa que aún no se puede revelar, ya que lo tendrás que averiguar por tu cuenta en el campamento de Minecraft. Así que compra ya. Precio. El precio individual rondará por los 840 euros, pero variará dependiendo de sus promociones o fecha hasta antes de empezar el campamento. Si reservas ahora por tan solo 129 euros, tendrás un descuentango y te estará costando 690 euros. El mismo caso
para las ofertas grupales, ya sea amigos o familiares. Te lo dejo en pantalla para que los analices y escojas cuál agarrarás. Recuerda que son plazas limitadas, así que no te quedes sin el tuyo. Para más información y preguntas frecuentes, visita la página web oficial y entérate de todo: www.campamentosmycraft.com. En la web encontrarás todo lo que necesitas saber acerca del campamento. Además, hemos incluido un dossier con información relevante para las familias. Así que bueno, espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si es así, no olvides darme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones, de compartir este video con todos tus amigos, ya que de esta forma nos puedes ayudar a saber que te ha gustado esta clase de contenido. Sin nada más que decir, aquí te pongo dos pantallitas para que vayas a darle click y vayas a disfrutar otro video nuestro. Sin nada más que decir, me despido. Chao, chao.